Nos levantamos con el alba y viajamos toda la mañana en dirección este y en virtual silencio. A primera hora, Will había mencionado que iríamos directamente a través de los Andes, hacia lo que él llamaba Selva Alta, una zona consistente en mesetas y estribaciones montañosas, pero apenas dijo nada más. Aunque yo le hice varias preguntas en relación con su pasado o con nuestro destino, las rechazó educadamente, indicando que necesitaba concentrarse en la conducción. Finalmente cesé de hablar por completo y me dediqué a admirar el paisaje. Las vistas de los puntos altos del trayecto eran asombrosas. A eso del mediodía, cuando ya habíamos alcanzado la última de aquellas imponentes sierras, nos detuvimos en un mirador natural para, sin movernos del jeep, almorzar unos sándwiches y contemplar el amplio valle baldío que teníamos a nuestros pies. Al otro lado del valle se distinguían montes de menor altura, cubiertos de verdes vegetación. Mientras comíamos, Will me comunicó que pasaríamos la noche en la Posada Vicente, enclavada en una finca del siglo XIX. Que fue propiedad de la Iglesia Católica Española. Ahora lo era de un amigo suyo. Explicó que había dedicado el establecimiento preferentemente a acoger conferencias científicas y reuniones de negocios. Con esta escueta información reprendimos la marcha y el silencio mutuo. Llegamos a Vicente una hora después. Entramos en la finca por una gran portalada de piedra y hierro, y seguimos hacia el nordeste por un estrecho sendero de grava. De nuevo ensayé unas cuantas preguntas, ahora a propósito de Vicente y del motivo de nuestra presencia allí, pero antes Will eludió responder, sugiriéndome tranquilamente que me dedicara a admirar el paisaje. La belleza de Vicente me conmovió de inmediato. Estábamos rodeados de coloristas, pastizales y campos de cultivo, y la hierba parecía insólitamente verde y lozana. Crecía espesa incluso bajo los robles gigantescos que se alzaban aproximadamente cada 30 metros en medio de los pastos. Algunas cosas en aquellos árboles enormes parecían increíblemente atractivas, pese a que yo no pude precisar qué. Al cabo de más o menos 2 kilómetros, el camino dobló hacia el este y comenzó a ascender. En lo alto de la loma estaba la posada, un gran edificio de estilo colonial español construido con recios, maderos y piedra gris. La estructura parecía contener por lo menos 50 habitaciones y un gran porche cubría por entero su pared meridional. El terreno que rodeaba la posada sustentaba más robles gigantes y se veían macizos de plantas exóticas y caminos bordeados de deslumbrantes flores y frondosos helechos. Diversos grupos de personas conversaban apaciblemente en el porche y entre los árboles. Cuando bajamos del vehículo, Will se entretuvo un momento gozando de la vista. Más allá de la posada, hacia el este, la tierra descendía gradualmente hasta allanarse en prados y bosques. Otra hilera de montañas se distinguía a lo lejos, teñida de un color azul púrpura. Voy a entrar a asegurarme de que tendremos habitaciones, dijo Will. ¿Por qué no miras un poco por ahí, mientras tanto? Este sitio te gustará. No me digas, repliqué. Cuando se alejaba, todavía se volvió para decirme: te aconsejo que visites los huertos experimentales. Nos encontraremos a la hora de cenar. Era evidente que Will me dejaba solo por alguna razón, pero esta me tenía sin cuidado. Me sentía estupendamente, sin el menor asomo de aprensión. Will ya me había prevenido de que, debido al sustancial aporte de dólares turísticos que Vicente inyectaba en la economía del país, el gobierno trataba el lugar
con suma tolerancia, incluso a sabiendas de que el manuscrito era con frecuencia discutido allí. Unos árboles particularmente robustos y un sinuoso sendero orientado al sur me atrajeron, de modo que tomé aquella dirección. Al llegar a los árboles vi el sendero transponía una pequeña puerta de hierro y que a continuación unos tramos de peldaños de piedra daban acceso a un prado repleto de flores silvestres. Más allá había un huerto, un riachuelo y más bosques. Me detuve en la puerta y aspiré profundamente varias veces, admirando la belleza que tenía delante. Ciertamente adorable, ¿no es así?, dijo en inglés una voz a mi espalda. Me volví rápidamente. Una mujer de edad aproximada a los 40, cargada de una mochila, se había parado detrás de mí. Ciertamente asentí. Nunca había visto nada comparable. Por unos momentos, ambos contemplamos los campos abiertos y las cascadas de plantas tropicales de los macizos escalonados que teníamos a la derecha e izquierda. Y luego yo pregunté, ¿por casualidad sabe usted dónde están los huertos experimentales? Naturalmente, dijo ella. Voy en esa dirección, se lo indicaré. Nos presentamos mutuamente y emprendimos la marcha por el bien cuidado sendero, de cara al sur. El nombre de la mujer era Sarah Loner, una mujer de cabello color de arena y ojos azules, que podía haber sido descrita como juvenil, de no ser por la seriedad de su porte. Caminamos en silencio unos minutos. ¿Es su primera visita a este sitio?, preguntó ella enseguida. Sí lo es. Y no sé de Vicente demasiadas cosas. Bien, yo llevo aquí, con interrupciones, casi un año ya, y puedo llenar algunas de sus lagunas. Esta posada se hizo popular unos 20 años atrás como una especie de centro internacional de tertulias científicas. Varias organizaciones celebradas sus asambleas aquí, principalmente las de biólogos y físicos. Luego, en época más reciente, la mujer titubeó mirándome de reojo. ¿Ha oído usted hablar del manuscrito que se descubrió en Perú? He oído hablar de él, en efecto, dije, especialmente de las dos primeras revelaciones. Había querido añadir cuánto me fascinaba aquel documento, pero me contuve. No tenía motivos para confiar en Sarah Loner, fuera quien fuese. Pensé que ese podría ser el caso, reconoció ella. Tenía usted aspecto de haber venido aquí a acumular energía. En aquel momento cruzábamos el arroyo por un puente de madera. ¿Qué energía?, pregunté. Ella se detuvo y se apoyó en la barandilla del puente. ¿Sabe algo de la tercera revelación? Nada. La tercera revelación describe un nuevo concepto del mundo físico. Dice que los seres humanos aprenderán a percibir lo que anteriormente era un tipo de energía invisible. La posada se ha convertido en centro de reunión de los científicos interesados en estudiar y debatir este fenómeno. Entonces, concluí, ¿los científicos consideran que esa energía es real? Sarah Loner reemprendió su camino a lo largo del puente. Solo unos pocos, dijo, y hemos de soportar muchas presiones por ello. Así que es usted uno de esos científicos. Enseño física en una pequeña escuela universitaria de Maine. ¿Por qué otros profesores, según parece, discrepan de usted? Ella guardó silencio unos momentos, como si reflexionase. Hay que entender la historia de la ciencia, respondió, mirándome como para asegurarse de que yo deseaba profundizar en el tema. Le indiqué con un gesto que continuase. Piense por un instante en la segunda revelación. Tras la caída de la concepción medieval del mundo, los occidentales nos dimos cuenta de pronto de que vivíamos en un universo totalmente desconocido. Al intentar comprender la naturaleza de este universo, supimos que de un modo u otro había que separar los hechos de la superstición. A este respecto, nosotros, los científicos, asumimos
una actitud particular conocida como escepticismo científico, que exige básicamente el soporte de una evidencia sólida para cada nuevo aserto sobre cómo funciona el mundo, antes de creer en lo que fuere. Queríamos tener la evidencia de que podíamos ser visto y tocado con las manos. Toda idea de que no pudiera demostrarse por medios físicos era sistemáticamente rechazada. Bien sabe Dios, continuó, de que esta actitud nos rindió excelentes servicios con los fenómenos más obvios de la naturaleza, con objetos tales como rocas y cuerpos y árboles, objetos que cualquiera puede percibir, no importa lo escéptico que sea. Rápidamente ampliamos nuestro campo de trabajo y pusimos nombre a cada porción del mundo físico, intentando siempre descubrir por qué el universo opera como lo hacía. Finalmente establecimos que todo cuanto ocurre en la naturaleza lo hace de acuerdo con alguna ley natural, que cada acontecimiento tiene una causa física directa y comprensible. Sara me dedicó una sonrisa de complicidad. Ya ve usted, en muchos aspectos los científicos no han sido muy diferentes de otras personas de nuestra época. Decidimos, al igual que los demás, dominar el sitio donde nos encontrábamos. La idea fue crear una comprensión del universo que hiciese que el mundo pareciera seguro y manejable, y la actitud escéptica nos mantendría centrados sobre problemas concretos que harían nuestra existencia aparentemente más tranquila y llevadera. El serpenteante camino que habíamos seguido desde el puente nos había llevado a través de un prado a una zona más densamente cubierta por árboles. Con esta actitud, siguió diciendo Sarah Loner, la ciencia erradicó el mundo, todo cuanto era problemático y esotérico. Concluimos, fieles al pensamiento de Isaac Newton, que el universo operaba siempre de una manera predecible como una enorme máquina, porque durante mucho tiempo esto fue lo único que de él pudo demostrarse. Las cosas que ocurrían simultáneamente a otros acontecimientos, pero que no tenían con estos relación causal, se consideró que eran debidas exclusivamente al azar. Más tarde produjeron dos investigaciones que volvieron a abrir nuestros ojos a los misterios del universo. En las últimas décadas se ha escrito copiosamente a propósito de la revolución de la ciencia física, pero en realidad los cambios provienen de dos grandes hallazgos de la mecánica cuántica y los de Albert Einstein.